Es en serio, desde multas hasta cárcel. Por eso, si a usted lo abordan en la calle y le ofrecen dinero por su voto, usted debe hacer dos cosas. Primero, pues obviamente, decir que no. Y segundo, denunciar. Y si usted también es de los que sigue este tema preelectoral por las redes sociales, tenga mucho, pero mucho cuidado, porque no todo lo que se dice allí es verdad. Con la masificación del Internet y los dispositivos celulares, las redes sociales se convirtieron en el escenario preferido de los políticos para hacer campaña y divulgar contenidos y agendas. Sin embargo, no todo es cierto. Debo decirles algo que ustedes ya saben. Todo lo que aparece en redes sociales no necesariamente es cierto. Bastantes casos han visto de noticias falsas. De hecho, muchos portales de Internet se dedican a desenmascarar esas noticias falsas. Para expertos en el tema como el viceministro de Interior Luis Ernesto Gómez, una de las estrategias de algunos partidos en campaña electoral es la desinformación, que no es otra cosa más que la publicación de información falsa. Información que por lo general es manejada y difundida por terceros, seguidores de candidatos o detractores de otras campañas. Con el ánimo de buscar favorecer a uno u otro candidato, hay muchas campañas que están haciendo eso, y por eso preguntar siempre quién está diciendo esto y con qué intención lo está diciendo. Que el ciudadano no trague entero y, lo más importante, que no contribuya a la distribución de información engañosa, es decir, que rompa la cadena de noticias falsas. En el marco de unas campañas electorales podemos ser destinatarios de información no verdadera que nos conlleve a tomar decisiones a favor de uno u otro candidato. Que el ciudadano tiene el deber de buscar las fuentes de información que obedezcan a investigaciones rigurosas y más confiables. Que el ciudadano debe evitar difundir a través de cadenas y redes información de la cual no está seguro.